con llantas, piedras, palos y hasta árboles en medio de la vía, impedían la circulación vehicular en la troncal amazónica, que conecta las ciudades de Macas y Puyo. Eso fue al inicio del paro nacional, porque luego la carretera fue tomada en varios puntos por integrantes de la nacionalidad shuar. Esto pese al comunicado del presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, en el que pedía no salir a las calles. No vamos a desplazarnos a las calles. ¿Por qué? Porque la situación económica de mis asociados, de mis presidentaciones, de la Federación Shuar, no estamos en condiciones de movilizar y sostener la logística, la paralización, el transporte, entre otros, que puede suscitar en este tipo de manifestaciones. Ayer, durante todo el día, en esos puntos no hubo suficiente presencia policial ni militar para habilitar la vía y mantener la libre movilidad. 532 servidores policiales a nivel de provincia, estamos todos activados, trabajando, se han desplegado varios grupos de trabajo aquí dentro de la ciudad de Macas, en lugares estratégicos, sitios estratégicos e instituciones públicas igual. La Federación Interprovincial de Centro Shuar es una de las organizaciones más grandes en la Amazonía, que acoge a más de 140 mil socios, 500 centros y 47 asociaciones en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Guayas. Nuestras propuestas, nuestras necesidades de la organización, pero hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Por tal razón, compañeros, coordinado con la CONFENAE, coordinado con la CONAIE, estamos ya convocando la movilización indefinida, como hemos decretado, compañeros, como pueblos y nacionalidades. En esa parte quisiera agradecerles en este medio de comunicación. Hemos planteado 10 parámetros fundamentales como pueblos y nacionalidades. Mientras que el presidente de la República, mientras que el Estado ecuatoriano no nos responde a favor al pedido de los pueblos y nacionalidades, este paro va a seguir continuando, compañeros y compañeras. En un comunicado oficial, el pueblo Shuar-Arutam, ubicado al sur de Morona Santiago, informó que se unirá a las manifestaciones. Por eso, para hoy, se prevé que las protestas se radicalicen en esta provincia. Informó Robinson Rodríguez.